lo máximo en música y pasión de nuestra gente. Temas de interés para nuestra comunidad. Es mucha diversión solo aquí en Pasiones Latinas Radio TV. De esta inmensa ciudad he aguantado vientos y heladas, desvelos y aguaceros y tantas cosas más. Solo Dios sabe cuánto deseo yo a mi pueblo un día regresar, pero mi vida hoy se consume como un pordiosero en esta ciudad. Yo vengo de un pueblo humilde donde no hay dinero, pero sí hay amor. Pero aquí en el norte la gente viene y pasa y no se detiene, no saben quién soy, porque siento que aquí no hay amor. Latas y desvelos ahora vivo. No tengo nada nuevo en mis días cuando el sol se aparece. Eso es muy cierto. Y mira nada más, ese tema que escuchamos allí, la voz de José Luis y esa autoría del cantautor salvadoreño Jorge Aguilar. Jorge Aguilar, saludos allá donde quiera que te encuentras trabajando, allá por Hayward, California. Y bueno, mi gente bonita, de verdad, muchas gracias por estar aquí pendiente y presente en esta tarde, en esta nueva parte del día, en esta nueva etapa de Pasiones Latinas Radio TV, donde estamos presentándote diferentes temas, diferente información, pero siempre muy importante, información de todo y con todo. Hace rato hablábamos de algo y ahora ya estoy lista nuevamente y en vivo desde Concord, California, USA, en este miércoles 2 de marzo del 2016, un mes muy importante, súper importante para todos, pero sobre todo para nuestra gente del campo. Y por eso mismo, como ahorita es el turno de Al Rojas y nuestra gente del campo, entonces por eso estoy en vivo aquí desde Concord, California. Ya la línea está abierta, 925-349-4173. Muchas gracias por estar allí pendiente. Así es que ya está listo Al Rojas desde Sacramento, California, vía telefónica para darnos información acerca de estos dos importantes eventos en el mes de marzo y pues para darnos detalles y aclararnos de qué se trata un evento y de qué se trata el otro. Uno es el 17 de marzo y el otro el 26 de marzo, pero él será quien nos dé la información. Y aparte, también tenemos un mensaje de San Quintín para los Estados Unidos y me voy a dar la oportunidad de leer esa carta. Así es que adelante, Al Rojas. Buenas tardes y bienvenido nuevamente aquí a mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Buenas tardes y gracias por invitarme y también a los radioescuchas también. Gracias, Al. Gracias a ti por aceptar esta invitación que, por cierto, es muy importante. Muy importante compartir con nuestra gente. ¿Por qué? Porque, bueno, a la labor que se está haciendo, todo lo que se está haciendo, toda esta lucha que estás llevando tú junto con los compañeros, es muy importante. Y, bueno, importante saber que nosotros comemos diariamente fruta y verdura fresca porque son ellos quienes están allá trabajando, hombres y mujeres, y, bueno, hay que también agradecer ese apoyo que tú les brindas, cómo los has encaminado. Yo sé que tú eres tan humilde que no te gusta que yo diga esas cosas, pero mira, cada que hablo con alguien de San Quintín siempre hablan de su afecto, de su agradecimiento el apoyo que tú les has brindado. Así es que muchas gracias, Al, por estar con nuestra gente del campo y pues adelante, por favor. Otra vez de nuevo aquí, saludando a todos los compañeros que andan allá en las labores,
también a sus familias y sus hijos y nietos y quien sea, que pues también, you know, cada día, you know, se llevan la vida de sufrir en los campos. Y quiero también decir que pues también agradezco mucho el espacio que nos brindas a nosotros, porque actualmente, pues sí, no me gusta que me digan a mí cosas así, porque yo no, como te diré, no ando por el lucro de nada, ni por fama, ni nombre, pero sí, sí, como se dice, me siento honrado que me reconozcan, y pues que aprecien, porque a nadie de nosotros, y digo nosotros, muchos que están atrás de mí, que yo soy, como ellos también son los mensajeros, ellos que no pueden, los que están en San Quintín, que no pueden cruzar la línea, porque muchos de ellos fueron deportados. Además, hay un racismo en la frontera y la relación con México y Estados Unidos. Y además, ya sabemos que el que tiene billete en México, tiene un hogar, tiene bienes raíces, lo que sea, o cuentas de banco, pues muy simple a ellos si los dejan entrar. Pero ese es un racismo económico. Y además, todavía aplastan a nuestra gente que anda en la labor ahorita aquí en Stockton, por el valle aquí, por donde anda, ahorita está la cosecha del espárrago. Y pues yo hice este trabajo cuando era un poco más joven, y te voy a decir que es uno de los trabajos más pesados que puede andar, you know, uno en ese trabajo, porque es de andar agachado, es como andar en el desaige. Cuando yo tenía como unos 14, 15 años, le daban a uno el cortito. El cortito era un asadón pequeñito, como de unas 2 pies de largo, ¿no? Sí, sí. Y no es como el asadón con el mango largo, ¿no? Que está como unos 4 o 5 pies de largo. Ahora, pues, ¿por qué lo tenían cortito? Porque en el desayque de la lechuga, brócoli o la verdura, cuando viene brotando el fruto de ese vegetal, sea que sea, pues cuando lo desayga uno tiene como quien dice quitarle y cortarle para que tenga el espacio para que pueda crecer o todavía tomando forma, tenga el espacio para que no vayan a cubrir o dañar los otros brotos que salieron para que no salgan muy pequeñitos, ¿no? Entonces, tiene que tener como también el desayge del durazno, pues también lo que es para el mercado fresco, la marqueta, tienen que darle ese espacio para que crezca el durazno, chabacano, lo que sea, o manzana, que crezca ya con su espacio para que sea grande y bonito, ¿no? Y pues el que sufre ahí es el que tiene que agacharse hasta mero abajo, y allá casi como quien dice, con la nariz casi de unas 2-3 pulgadas de el broto de vegetal que estás tú, como si se les saques, dándoles unos cortes para que quede un espacio entre medio. Imagino al que todo eso es desgastante. Yo me pongo a pensar cuando me quedo agachada solamente por 20 minutos, por 15 minutos, lo que siente mi espalda. No quiero imaginar qué es lo que siente un trabajador del campo estar así todo el día prácticamente, ¿no? Lo que tú nos estás contando. Sí, es que, vamos a decir, los que andan ahorita traen un cuchillo en el espárrago con un mango largo hecho de, como dice, fierro, ¿no? Metal. Y tienen una navaja y le dicen la navaja. Y está delgadito, ¿no? Cuando llega a la punta está como una navaja, como ancha. Y esa es la que la entierran abajo de la tierra para sacar lo que es el broto abajo de la tierra, y lo jalan, cuando le meten el corto, cuando la navaja entra a la tierra, entonces ya le jalan al espárrago y ya lo comienzan a acumular en, como dice, bultos, ¿no? Pequeñitos, y los dejan ahí en el surco, entonces vienen otros levantando en la caja atrás de ellos esos recortes, ¿ok? Pero los surcos están como aquí lo que se dice, no kilómetros, pero millas. De esos surcos están casi una mía o están media mía. Y para que te pongas el excusado y el agua al fin de ese surco, pues aguantas
o ahí mismo, si quieres agua, te la debes llevar cargando, ¿no? Porque no vas a llegar, que te va a dejar el contratista. Oye, contratista, me voy a ir allá a traer, tomar agua, voy al baño. Porque allá en el llano se ve todo, no hay ningún árbol. Entonces, si hay mujeres, no puede ser el baño. Si es que hay, ¿no? Sí hay. Las mujeres también trabajan en el campo también. Hay que esas cosas, ¿no? Pero actualmente ahorita anda la gente en diferentes aspectos de, bueno, sí, el espárrago, porque es lo primero que se viene de cosecha en este, como que desde ya principios de el invierno, ¿no? Muy bien. Cuando mencionas Al, acerca de eso, se me vienen tantas preguntas a la mente. Y aparte, no solamente es eso que tú nos cuentas de cómo sufren, cómo, por ejemplo, no hay privacidad, es un valle, sí, por eso el nombre, el Valle de San Quintín. Pero aparte, ellos viven los estragos de pues como decimos, esta esclavitud moderna. Aparte de pasar por todo eso, los salarios que tienen, menos de $6 o $6 al día. Esa esclavitud infantil, abuso sexual, todo esto es peligroso para su salud, lo que nos estabas contando, y aparte los químicos. Además de eso, pues lo que ganan no les alcanza para más que viviendas insalubres e inseguras. Y aparte sin seguro médico. De veras que es desgastante, es vergonzoso, asusta. Pero por lo mismo nosotros no podemos quedarnos tranquilos, nosotros tenemos que seguir luchando, difundiendo, repitiendo y bueno, pensando en eso está ahora lo que tú tienes que hablarnos, que informarnos. Por eso son estos eventos, son celebraciones que tenemos en marzo. ¿Qué hay con estas celebraciones, Al? Por favor. Pues mira, lo que tú acabas de hablar me lleva mucho a mi pensamiento de mi memoria, ¿no? De cuando estaba yo con unos 8 o 9 años, ¿no? O sea, yo me rebelé en contra del campo cuando mi papá me dicen, ándale, vámonos, levántate. Y eran como las 5 de la mañana. Y no quiero ir a trabajar, quiero quedar en casa. No, no, te tienes que ir, vamos a la pizca de algodón, y tienes que ir. Pues yo me iba, pero con coraje, y yo no quería trabajar en el campo. Yo sabía que era pesado, pero más bien, sabía que yo hacía más dinero en los callejones, los callejones levantando cartón, o cajas de cartón, que pagaban a uno, tres, o 4 centavos por cada caja. Yo con esas cajas de refrigeradoras hice un trailer. Y ese trailer lo arrastraba. Bueno, hacerte lo más cortito, de ahí me iba haciendo dinero en lo que es vendiendo periódicos. Yo me iba a las cantinas en la noche a dar bola en todas las cantinas. Las cantinas de los negros, las cantinas de los okis, los blancos, trabajadores. Y los cafés, las cantinas también de los mexicanos, ¿no? Y que es el nombre de los mexicoamericanos también. Uh-huh. Ahí me di un mundo de... Después, forzosamente, ya cuando estaba llegando con ese dinero, mi mamá contentísima, pues, entonces digo, no, déjalo que siga los callejones allá, y quién te quiere, le da más allá. Me encantaba la calle, ¿no? Porque conocíamos mucha gente también, pero también me encantaban las cantinas, porque allí estaba viendo todo el mundo, y esa música, diferentes tipos de música. Pero regresándome, lo que ha pasado en mi vida, en la pista de uva, de cosecha del algodón, arrastrando el saco de 10, 15 pies, mi papá, yo con uno pequeñito como de 6 pies, era un trabajo brutal. Bueno, llegaron las máquinas y acabaron con el algodón. Por buenas razones, pero también
eran deseos, bueno, ganancias, pero era un trabajo muy brutal. Cargar 150 libras, 120 libras en el hombro, cargarlo como unos, vamos a decir, unos 200, 300 yardas, para subirte en la trailer después que lo pesabas y sacarle el algodón del que viene bien apretado en el saco, ¿no? Entonces, todas las condiciones me dejaron a mí pensando todo esto. Entonces, ahí fue donde entró en mi interés de organizar los trabajadores del campo agrícola. Y porque mi papá siempre me platicaba de las huelgas en el algodón en aquellos años y los pleitos, y que para que me daba mucho interés, ¿no? Yo escuchaba, y allá escuchaba en la noche, ya cuando estaba hablando mi papá con mi mamá, y que mi mamá regañándolo, ¿por qué te metes en tanto lío? Y que para acá y para allá, y que la vuelve, y que para allá. Bueno, era que tenían que comer y no estaba trabajando y estaba sacrificando a la familia y todo. Bueno, después me toca a mí. Entonces ya yo ando sacrificando a mi familia, y por el hecho de que yo atento de que yo quería hacer algo por mi familia y por mi gente, y pues ahí también otros también. Y ahí se resultó el movimiento trabajador agrícola, cuando surjo yo de fundar un sindicato con otros por la de la costa, y que se llamó, como ahora se llama la hora mentada, UFW, que es la Unión Campesina. Pero ellos no eran sindicato cuando estaba la huelga, porque llegaron los filipinos y X. Y esa es parte de la historia. Ojalá pronto cabe mi libro para que entonces ya saque todo lo que yo creo que fue lo que vi y sentí. Bueno, esa época de 1965 al 70 fue de huelga de 3 años, brutalmente, ya lo he dicho muchas veces aquí, encarcelamientos y gente que nos mataron X, por navaja, o con la policía, o con los mayordomos o los contratistas, baleados, lo que sea, o en la cárcel. Yo estuve en la cárcel muchas veces, y muchos otros también. La cárcel para nosotros no es nada. Estamos acostumbrados a ir a la cárcel, ahí nos tienen siempre. Entonces, ahí, ¿cómo te diré? Al, permíteme y perdón por interrumpirte, pero, o sea que estás escribiendo un libro. Sí, estoy con la Universidad de Berkeley. De verdad, no, de verdad que yo ese libro no me lo quiero perder. Todos mis documentos, mis fotos, todas mis escrituras, todas las tomé, todas las fotos, todo, ya cayó ahí en la Universidad de Berkeley, que es la historia oral, y no van a dejar nada salir hasta que yo me muera. Pero antes de esto voy a sacar yo mi libro para sacar, pero mucho de lo que no quiero que salga, mientras que te digo, lo voy a sacar ya, y con el permiso de derechos de la familia, que sacarlo. Bueno, que la gente pueda entrar ahí, qué es lo que dijo él, qué es lo que hay aquí. Muchos se van a quedar sorprendidos, muchos no van a creer, pero eso fue la historia. Bueno. Bueno, entonces, gracias por dejármelo saber. Sí. Sí, quiero acabarlo pronto, antes que sea muy tarde, ¿verdad? Con todo esto que ando, pero el hecho es que de todo ese sacrificio del 1965 y antes, al 70 y hasta la fecha, es como que se está repitiendo la historia otra vez de nuevo. Todo está igual, todo está peor, las condiciones peor, salarios y prestaciones pésimas, y un ataque brutal de las corporaciones y la política aquí en Estados Unidos, racista, que se está viendo, se está descubriendo, y se ve muy claro en la televisión cada noche. Pues, al resultado de eso, venían como 60 mil miembros cuando ganamos ya el boicot, y cuando menos pensamos, hubo muchos equívocos, y muchos ataques también de parte de los empresarios y las corporaciones. Porque las corporaciones tienen comprados a los políticos, los tienen comprados siendo demócrata o siendo republicano, es igual que México. Entonces me dicen, pues yo necesito dinero de las corporaciones para mi campaña, si no voy a sostener. Ya sabes que una campaña para ser diputado son como 2 o 3 o 5 o 6 o 10 millones de dólares. No se diga la presidencia. La presidencia es $500 millones. ¿De dónde viene tanto dinero? Ahí tenemos los demócratas
menos que el viejito que yo creo que está corriendo. No voy a hacer campaña, pero lo estoy diciendo que los demás reciben dinero grandísimo y engañan a la gente. Bueno, las condiciones ahora están igual que están en San Quintín y como están en el estado de Washington con los pobres allá que están en un rancho en huelga y boicot por varios años. Ahora que resulta la explosión de el ya basta con la gente en San Quintín, con la canasta tan cara como es en Tijuana, pero como es acá en Estados Unidos, ¿cómo es posible que una compañía, una corporación como la Driscoll esté diciendo que la cosa esto de pagar $6, $7 es un lucro? Qué bueno hizo, güey, yo digo, güey, a 5 horas y la canasta en Tijuana está tan cara como en San Isidro, al otro lado de la línea, y al mismo tiempo aquí también en San Quintín, a 5 horas y media, y todas las condiciones pésimas, que además que la cosa del salud ya lo hemos hablado, los empresarios no están, muchos de ellos no están prestándose a contribuir en el seguro social. Lo que mucha gente, muchas mujeres que se van a aliviar, embarazadas, pues no tienen el beneficio y los niños nacen en la calle o nacen en una casa particular o como se le dé en un lugar, con mujeres que ya saben de mucha antigüedad, cómo aliviarse una señora en la casa, como quien dice. Entonces es una tristeza, pero al mismo tiempo las condiciones son pésimas y peor, y igual es como que se repitió la historia otra vez de nuevo y nada cambió, ¿okay? Entonces yo me puedo pensar, critico a la Unión Campesina, esa está abiertamente y me gusta cuando dicen los jornaleros, este sindicato de jornaleros, jornaleras, estos jornaleros vienen de los surcos, vienen del campo, vienen de agricultores del campo, tienen el mando, y el mando por el pueblo autónomo, que los manda a decir ser representantes de ellos para poder llegar a esa capacidad de liderazgo. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que para tener un sindicato, tener una organización, ese es poder. Si son solos, los agarran solos y pues acaban con ellos, sea por una corte, una acción en la corte, un abogado tranza, una persona que dice que representa como la inmigración, te va a arreglar los papeles, tranza. Y lo que pasa es que la gente nuestra no se quiere organizar. Cuando vaya a una organización y diga, esta es mi organización, este es mi sindicato, aquí me deben de ayudar, no tengo que ir a tomar chance con un tranza. Y dice la gente, ven, venga con fulano, está mi amigo. Y el resultado es que el abogado se pela con el dinero, hace una tranza, y la gente pobre ni sabe, porque muchas veces no sabe ni hablar inglés, menos leer inglés, ¿no? Exacto, fíjate que eso que acabas de decir, esto es totalmente cierto, Al. Todos, la mayoría, son y hacen sus tranzas, y nosotros somos los más afectados. Pero también somos los más culpables, ¿ok? Sí, nosotros también. Mismos, digan, yo le digo a una persona, oye, compañero, estamos luchando con usted, y aquí le vamos a dar un plan de $1,000 en casa o más, y si se mueren, ojalá no se mueran, pero si quieren tienen un seguro, porque hay veces que anda la pobre gente, ya ves, y a ver si tienes un día Luis Magaña en Stockton, que estará en la región agrícola, donde cada mes o cada semana muere un trabajador agrícola, que lo mató un coche, que lo hallaron allá en un canal, o que se dice que se ahogó o lo ahogaron, no se sabe, o cayó toda la familia en el canal y se ahogaron todos. Todo eso es real. Y además la pobre gente no tiene beneficios de médico ni de aseguranza de seguro de vida para poder sostener. Ya es para enterrar a una persona hoy, yo lo voy a decir mínimo 5,000, 6,000, $7,000, dependiendo qué tipo de caja tienes, ¿no? O te dan una que tú puedes hacer en la casa, no quiero ser vulgar, pero es carísimo.
muchas veces dice, pues hazme mi mejor ceniza. Bueno, tenemos el problema también ahí de los indocumentados, que muchas veces nos han venido a decir, oiga compañero, somos de la Procuraduría y de la forense del condado, y este sujeto aquí tenemos aquí, queremos que vengas a ir, lo conoces, o tiene un papelito aquí, no se sabe, esto es lo que tiene, es indocumentado, yo creo, porque no tiene nada en identificación. Y si no nos hallamos familiar, forzosamente en 2 semanas tenemos que hacerlo ceniza. Entonces, pues no le toman huellas, no le toman el foto. No, es mucho gasto. No tenemos la póliza de que tenemos que hacer eso. Yo no sé si lo hacen, hay que investigar. Pero en ese momento no había eso. No había una regla dentro del departamento forense que le tomaron una foto, le tomaron las huellas para que entrara a un centro de computación. Si algún día una pobre mujer, una madre, un hijo, una hija viene buscando a su padre, pues parece que aquí estaba en este condado y que aquí andaba. Ok, vamos a entrar a la computadora. Son cosas importantísimas que no tomamos en cuenta. Pero nosotros andamos porque nos mandan a decir, aquel mitotero de Al Rojas y Luis Magaña, quien sea, siempre andan metidos, hay que ir a hablar con ellos para ver si saben que, como una vez me llamaron, y yo y Luis fuimos, y sí, tenía un papelito con un número de teléfono en su cartera, nada más, y unos billetes ahí. Con ese papelito, si no lo hubieran llamado a ese número, no me estoy riendo de burro, pero ese papelito tenía el número, le llamamos, Luis le llamó, y era la novia de él, ¿okay? Y dijo, válgame Dios, estás llamando, ese número, ¿cómo lo agarraste? Pues, lo sentimos decir, pero ¿tú conoces una persona que se parece a esto y esto? Dijo, sí. Y dice, ahí vamos a hacer tu número en la cartera de él. Y aquí está en el forense. Pues casi se da una caída la señora, que se dejó venir rápidamente para identificarlo. Sí, a gritos, ahí ella. Se iban a casar. ¿Sí? Nomás trae un ejemplo. Y le dije, mira, si ya tenía 3 más días y iban a hacer ceniza. Y por esa suerte de ese papelito con el número de teléfono, que dio saber él, la persona que él conocía, fue como, pudimos traer a la mamá y que viniera a verlo, y ya estaba ahí, como quien dice, en una ocasión, otro estuvo ahí en la cama, como casi 8 meses, como un vegetal, ya no parecía el mismo cuerpo, no podía hablar, y la misma cosita también. Por suerte también en ese caso, hay muchos casos, bueno, nomás lo que quiero entender que la gente tiene que organizarse, tiene que tener organización, y sea lo que sea, pero para que tenga una representación, y por eso son los sindicatos, para hacer eso, porque mucha gente dice, yo no quiero pagar cuotas. Ah, pero si quieres que el beneficio de 3 semanas de vacación o 2, ¿no? Sí que es el beneficio que te den días de fiesta pagados, ¿no? Sí. Tú quieres un programa de retiro, ¿no? Sí. Tú quieres, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Y digo yo, ¿a poco te cuesta la vida a ti, pone que sean $25 por mes que estás dando por esos beneficios y que no te van a despedir injustamente? ¿Darías tú $30? O digas tú no, para que entonces el patrón dijera, ¿sabes qué? Ya te corrí, vete, no tengo más que decir, vete a tu cheque y lárgate. ¿Cómo lo sé yo? Porque yo fui árbitro. Yo enforzaba la ley y códigos del estado de California. Más, enjuiciaba a patrones cuando estaban culpables, que no obedecieron la ley y violaban la ley y tomaban ventaja del pobre que no sabía la ley. Pero por la desesperación, porque le debía como $4,000, y ahí lo tenía con pedacitos, y esto está pasando, los que me están escuchando saben bien, que mañana te pago, y que mañana te pago, y le da unos pedacitos de aquí para una pedazo de carne, unos huevos, y un poco de leche, y que mañana, y no me ha llegado el dinero, mentiras, están esperando que a ver si se va, o
lo levanta la inmigración o no sé, o que, hasta más que lo, ha habido los pobres compañeros que van a, ¿cómo se dice?, feriar o cambiar su cheque, su moneda, y es que salen de ahí, viven en barrios pobres, y la gente anda buscando con los drogadictos a un víctima. Ahí viene este con mexicano, y van y les parten la cabeza, y lo siento decir, y los matan con pistola o navaja para quitarles el dinero que acaban de ir a cambiar el cheque en la noche, y salen, y en esos barrios, pues, óyeme, hubo un caso donde dos hermanos los mataron ahí, que estaban, fíjate, estaban hablando a México por el teléfono, mientras que estaba uno hablando con ellos, estaban navajeando el hermano, y se dio cuenta, y deja el teléfono colgando, y la mamá estaba viendo, los familiares, que el pleito con el otro, y acabaron a los dos hermanos. Y la mujer, a gritos abiertos, según se dijo por un testimonio. Bueno, lo que digo yo es que eso es la culpa de nuestra misma gente. Nosotros mismos somos los culpables, porque no queremos estar... pensamos que nunca nos va a llegar. Es como si la única vez que conoce uno, reconoce que sí me voy a morir, es cuando va uno a ver a un pariente y dice, ah, de veras, ahí está, está muerto, ya murió. Actualmente eso me confirma. Y ahí es cuando comienza uno a pensar, ¿no? La realidad. Igual en la vida aquí, como quien dice, lo que está pasando aquí con nuestra gente. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué todos hemos... cara, yo digo chocolate, no lo digo vulgarmente, somos indígenas, venimos mestizos de que somos de este continente, y ahora nos dicen que somos inmigrantes. Óigame, ¿cómo es eso? Nosotros no nos venimos en una chalupa a un barco de otro país, sino fuera de este continente. Antes más teníamos la libertad y para no había líneas, no había nada. Además ahora llegan estos coloniales y que les dan de comer los indígenas y los salvan, y anda, vete, que ahora sí, ¿eh? Pero entonces ahora lo que estamos hablando es de que estamos en las mismas circunstancias ahorita, después de 500 años, 570 años, estamos en... Es un racismo, no puede ser otra cosa. No es otra cosa, y lo que tú decías hace unos momentos, Al... Si no nos organizamos, nada vamos a lograr. Tenemos que organizarnos, tenemos que informarnos, tenemos que repetir nosotros como medio de comunicación, tenemos que repetir la información, y nuestra gente unirse al sindicato, nuestra gente buscar cómo informarse y cómo aprender más acerca de todo esto. Eso es lo que tú tratas de decirnos, ¿no? Sí, pero lo que quiero que la gente entienda, porque está pasando esto, un sindicato es de los jornaleros, jornaleras que vienen de los surcos. Un sindicato es guiado por su liderazgo, que fue elegido por los mismos miembros jornaleros, jornaleras de los surcos, ¿ok? Y de ahí se les surge posiblemente el daño, que llegan otros que no son, nunca lo fueron, fueron empleados del sindicato, y como la gente la acostumbran y le dicen, mira Pedro, Al, no se apuren, nosotros vamos a arreglar todo, si nos permiten ser miembros del sindicato y somos empleados, y aunque estén pagando con sus mismas cuotas, nosotros vamos a correr para representarlos, ¿qué les parece? Pues ahora sí, yo no tengo tiempo para andar en juntas y que para acá y para allá. Sí, no te acuerdes, no te apures, Pedro, aquí vamos a hacerlo de esa manera. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Qué pasa? Pues estos que están ganando menos y una miseria, y porque no son responsables ellos mismos de controlar su sindicato, que un sindicato es de los obreros y obreras, jornaleros agrícolas, aquí vamos a hablar de agrícolas. Tú tienes una persona que no le cuestionas, oye, ¿dónde viniste tú para que seas el presidente de este sindicato campesino agrícola? Jornaleros, ¿de dónde viniste tú? Ah, ¿cómo que dices de dónde viniste? Sí, viniste del campo, viniste de los surcos. Y te va a decir, no.
Es más, universidad. ni del campo no saben nada. Son gente que nunca ha tocado, que no ha tocado el campo, que no se ha parado por allí. Entonces pienso que no son buena madera, que no son buen prospecto para que sea el presidente o para que sea el dirigente de un sindicato. Y por otro lado, tenemos el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, que ese sí está conformado por gente, como tú nos acabas de decir, por gente del surco, por gente del campo, por gente de los surcos. Exacto. Pero aquí hay una ignorancia. Adelante, por favor. De nosotros mismos, porque no somos capaces de comenzar a orientarnos y informarnos y educarnos. De acuerdo contigo. No necesitamos ir a la escuela para eso, porque muchos de los mexicanos que vienen, vamos a hablar de mexicanos, también latinos, vienen de países donde tienen y saben y conocen lo que es un movimiento sindical. Sí, hay unos sindicatos que son corruptos, y eso lo puedo decir, y lo sabe la gente bien mexicana, la CTM, la CROM, la CROM. Y ahora son los que están metidos ahí que resultaron por el estallido del paro laboral, se llegan a prestarse a decirle a todo mundo, pues estos compañeros aquí que están en huelga, no sabemos si salió esto, pero nosotros somos el sindicato aquí. Y ellos dicen, oye, ¿desde cuándo tú te pones a decir eso cuando nunca no te conocemos y te has prestado a decirnos que ya tienes convenios y que no estás rebajando una cuota ni sabíamos? ¿Cómo es posible que no hubo una elección? ¿Y de dónde saliste tú? ¿Quién eres tú? Como estoy diciendo, ¿vienes del surco? No, yo soy político y hasta soy empresario también. Soy estudiado. Y cuando te dicen soy estudiado, soy político y soy empresario, bueno, lo cierto es que los grandes empresarios están confabulados con el gobierno y todo para, perdóname la mala expresión, Al, pero para jodernos la vida, para joderles la vida a nuestra gente del campo. Entonces, no, ahí no va. Bueno, lo que quiero terminar aquí con esto de qué es lo que pasa el día 26, ¿ok? Aquí ya tenemos 16 años. Adelante. ¿Ok? Y tú sabes que yo fui uno de los fundadores de la Unión Campesina, porque la original Unión Campesina, UFW, fuimos nosotros de la costa, desde San José de Santa Rosa hasta Mexicali, por toda la costa, que es San José, ¿cómo se llama? Watsonville, Salinas, Santa María, Oxnard, Oceanside y Calexico, y por aquí a frontera. Los compañeros filipinos que entraron, el 65, que venían de huelga, entraron a Deleno, pasaron a la organización que dirigía por los Chávez, pero fueron los filipinos que dieron la huelga en Coachella y luego se viene la cosecha para el norte y llegaron ahí en Deleno. Y aquel no quería entrarle, pero había otros que sí y otros que no, porque no tenían dinero y que para acá y para allá. Bueno, en fin, esa es historia. Entonces ya después ya las tres organizaciones, los filipinos y la organización que era no lucrativa, no era sindicato, la que estaba guiando como director César Chávez, que es su nombre, Dolores Huerta, esos individuos llevaban un centro social para ayudar a la gente con muchos problemas, que sí era importante, ¿no? Pero no era sindicato. Pero forzosamente tuvieron que ir porque iba a haber pleito con los, posiblemente con el conflicto, que mexicanos entran al campo, entran a las huertas y están ahí los que están protestando y son puros filipinos, pues ahí va a entrar el racismo también. Porque los patrones son muy buenos para picarle uno a otro, para que se hagan garras entre las mismas razas, ¿no? Así están acostumbrados, porque así es la historia laboral sindical en este país. Claro, bueno, al fin de todo, fuimos al boicot, ya les dije, y ganamos. Y hasta ahora, todo lo que ganamos, como quien dice, perdido, ¿ok? Y al mismo tiempo... ¿Por qué ganado y perdido? Por favor, Al. ¿Cómo? ¿Por qué dices que ganado, todo lo que ganamos, perdimos? Bueno, mucho fue por el ataque brutal corporativo de parte de las corporaciones agrícolas, que son muy poderosas. Acuérdate que el estado de California es el séptimo
séptimo país económico en el mundo, California, ¿okay? Y viene siendo por la agricultura, ¿entiendes? Sí. Y por esa razón, nuestra gente, de lo que se dice más mal pagada hasta la fecha, ha sostenido este nivel económico de, para que pueda darse el lucro los políticos, y el gobernador, los senadores, los asambleístas, federales, yo vengo de un estado fuerte, sí, compañero, compañera, diputado federal, lo que sea, pero a costillas y las espaldas de la opresión y explotación de la misma gente nuestra, color de la piel de indígena, y que ahora peor de los indígenas que se están viniendo de los estados más pobres de la extrema pobreza en México, que viene siendo Guerrero, Chiapas, Oaxaca, que está aquí bien lleno. Además, el sufrimiento de muchos que llegaron aquí sin papeles, por el Tratado de Libre Comercio, que acabaron con el maíz, grano transgénico, exportado de aquí de Estados Unidos a México, que el gobierno mexicano se hizo de cómplice, y para devastar y acabar con el agro en el campo, y que el Tratado de Libre Comercio eliminó el sistema agrario, porque es lo que querían las tierras, los empresarios corporativos y corporaciones gringas, que ahora se han tragado todo, las corporaciones gringas, que ahora hasta todos los mexicanos andan allá en México, haciendo sus compras en la Walmart, en la Costco, igual que aquí, y no son sindicalizadas, igual que aquí, la Walmart. Pero lo que estoy diciendo es que ese ataque vino también por... nunca ganamos nosotros un convenio colectivo bajo una regla de una ley federal, porque no existe una ley que nos cubre federal para los obreros, sí, menos los agricultores. Pero el Estado de California, cuando se prendió las lumbres de la batalla en el 1973, yo fui uno de los directores de organizar aquí en el norte, hubo huelgas desde el sur del país, desde de Arizona y California, en Calexico, y Broly, en West Orleans, hasta acá, hasta el norte, hasta donde estábamos aquí en Sacramento. Yo estaba encargado del condado de Yolo, aquí enseguida, que es el territorio más grande de jitomate, de canería, donde tenían máquinas, donde tenían 18 o 20 personas, y cuando entramos nosotros a organizarlos, rápidamente utilizaron la Universidad de California, en Davis, para implementar una máquina electrónica para eliminar las 20 personas. Estuvimos batallando con la gente, miren, van a meter las máquinas, hay que luchar por un convenio colectivo, no concedieron, no querían aceptar que eso iba a pasar, y pasó. Bueno, en eso, ¿qué hicieron los patrones y las corporaciones agrícolas, bien fuertes? Pues hay que meter una ley para controlar esto, porque antes con el boicot y antes con las huelgas, firmaban los convenios colectivos sin ninguna ley. Entonces ya nos vimos que pues nos están poniendo presión para que los políticos demócratas sí arreglen aquí, porque eran los entremedios que les convenían convencernos que no había otra opción de aceptar la ley. Pero mismo Chávez y muchos de nosotros dijimos, aquí nos van a acabar, porque nos van a amarrar en las leyes y nos van a amarrar en cortes, que es lo que está pasando en las cortes desde 1938, aquí de la ley federal que cubre a los obreros, menos a los trabajadores del campo agrícola. Y ahora entra la ley estatal. El mismo gobernador demócrata que está ahora, en el 1974-75, el mismo gobernador que está ahora, que ahora dio un cambio, ahora le gusta... igualmente por las donaciones de las corporaciones, ¿no? Igualmente que como la otra, la mujer está corriendo también. Pero al mismo tiempo, estamos viendo todo esto que
Hay un vacío ahorita aquí. Y sí, soy crítico y ellos lo saben. Hasta una carta le mandé yo a los presidentes de la UFW y le dije: mira, a mí, yo, no hay tiempo para andar celebrando un aniversario. Gracias, pero a nadie, nunca dijimos nosotros que nos teníamos que buscar un listón, un premio, para que. Qué bien que Al Rojas hizo, se sacrificó y su familia, que le vamos a dar un palmazo y le vamos a hacer un beefsteak o le vamos a dar una enchilada, y se, vamos a bailar, nos vamos a poner borrachos y luego ya, le vamos a dar un trophy, como se dice, una imagen que parece que está hecho de bronce. Llévaselo para que lo pongas allá arriba, que tú fuiste un pregón, ¿no? Que de veras. Y digo yo, cuando está ahorita como está la cosa, ¿yo voy a aceptar eso? No, están equivocados. Aquí lo que hace falta es lanzar un movimiento como lo que ahora surge históricamente en San Quintín. ¿Ok? Nosotros celebramos el 26, no puedo, vamos a decir, sí, la leyenda de los que tuvieron en la huelga y se sacrificaron. Pero no fue un hombre, no fue un hombre. Fueron los mismos trabajadores agrícolas, jornaleros. Ellos son los héroes, no nosotros. Nosotros éramos organizadores profesionales, como que en un tiempo sí salimos de los campos. Pero le educamos a la gente y decir: no, mira, aquí no se trata de lo romántico. Muchas veces, pues, no, nosotros queremos porque nos dicen, sí, los políticos te dicen eso. Pero yo te lo digo que de la misma boca de él. Yo fui su asistente de Chávez por un año y medio, más tiempo completo, a $10 por semana, ¿ok? No agarraban un sueldo, no querían un sueldo, sabíamos que era un sacrificio, pero eso es lo que digo yo a la juventud. No vamos a ser ídolos o mesías o personas ídolos que sean nuestros líderes. No, son nuestros sirvientes que están por servir al pueblo. Y eso es donde tenemos que educar a la gente. Y yo les digo a la gente, y mucha gente no le gusta. ¿Por qué le estás diciendo tú a la juventud eso? Estás desprestigiando a este hombre que para acá y para allá. No, estás equivocado. Tenemos que meterle en la cabeza, dentro de ellos, que se vayan entendiendo que no es un hombre o una mujer. Son muchos y todos juntos que van a hacer el esfuerzo juntos y el sacrificio para llegar y lograr cambiar sus vidas por un mundo donde podamos querer todos, y por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Les toca a ellos que el día que te mueras o antes que te mueras, pueden decir a tu cara: papá, o abuelo, o abuela, ¿qué hicieron ustedes por nosotros? Este mundo está jodido, despensen con mucho respeto. Entonces uno se dice: pues yo tuve la culpa, amigo, no hice nada por ti. Nomás para mí, como el asadón para acá, ¿no? Todo para acá y nada para allá. Entonces. Entonces lo que te quiero entender es la celebración de reconocer, como dice, cuál fue los meros razones de por qué se lanzó el pueblo. Pues como San Quintín, tú lo dijiste antes, salarios pésimos, esclavitud, tratamiento en los campos como si fueras un perro, una perra, o peor que una vaca, una chiva, te trataban de esa manera, y hasta la fecha, y se burlan las corporaciones, como se están burlando ahorita en San Quintín, la persona que va, me está escuchando, van a comprar comida, van a ver ahí las fresas en la cajita de plástico, $6, $5.99, ¿ok? Muy cierto. Y entonces digo yo: ah, eso es lo que gana un jornalero en dólares por 13 horas allá en San Quintín. 13 horas de trabajo. Sí, y aquí también es comparable, porque se puede decir, un trabajador que trabaja en el campo ahorita, y eso me lo dijo Luis, sin nombrar nombres, mi rancho, aquí mismo en Stockton, un señor le pregunta: ah, sí, ¿cuánto te pagan a ti? Pues me pagan $10. ¿Y tienes un sindicato? Digo, sí, tengo sindicato. ¿Te pagan $10? ¿Y tienes sindicato?
¿Sí? Entonces le pregunta, ¿y cuándo fue la última vez que lo viste? Ah, dice, ¿de otro día? Vinieron por nosotros, aquí, a llevarnos allá a escuchar a la señora que está corriendo para presidenta. ¿Qué les dijo? Que ella les iba a remediar todos sus problemas, que les iba a arreglar papeles, les iba a dar una reforma migratoria para que todos estuvieran todo bien. Entonces yo me Bueno, pongo a pensar, sí, adelante. óyeme, aquí falta educar a este hombre, porque no entiende, no sabe, no le han dicho, no lo han aventado, no lo han educado para poder decirle, mira, compañero, tú eres el jornalero, yo no soy jornalero, yo quiero que me saques de aquí y tú tomas las riendas. ¿Tú crees que de verdad va? ¿Ustedes creen de verdad que le va a decir eso? ¿No? Porque está recibiendo una cantidad de 50 mil, 60 mil dólares, hasta 150 mil dólares por las cuotas. ¿Y quién tiene la culpa? Él mismo. ¿Por qué? Porque se va con, ah, tú quédate en la casa, no te puedes más, vengas a una junta si quieres o no quieres. No, vamos a hablar cositas. Llegan a la junta, unos 5, 6 o 7, 8. Digo, y qué lástima. Que no hay una rebeldía. Digo, espérame. Este está recibiendo un dinerazo, otros a $10 por hora. Y este está ganando lo triple o cuádruple por hora y de nuestras cuotas. Yo digo, pero compañero, ¿por qué te quejas? ¿Quién tiene la culpa? Y usted mismo, tú mismo, porque no han hecho nada por decir, esto tenemos que reformar aquí, tenemos que pararle aquí ya. Bueno, y eso es lo que está pasando en el campo, por qué la razón, tanto sindicalizado, tanto como no sindicalizado. Y me nace una idea. Escuchando lo que tú nos cuentas, Al, veo que, por ejemplo, nos hablabas de X persona en dónde, en Stockton, que te dice que ganan $10 la hora, aún teniendo Vamos a sindicato. decir que en West Stockton, Sí. Portland o West Sacramento, lo que sea, no vamos a nombrar regiones, nomás voy a decir, fue en Davis, fue en Woodland, fue en Stockton, fue en Fresno, lo que sea, ¿ok? Así Exacto. quedamos, ¿ok? Ok. Pero esta persona tiene un sindicato, pertenece a un sindicato. Lo que me deja ver es que si aún teniendo sindicato tiene ese salario de miseria, es porque quienes llevan el sindicato no son gente como tú nos explicaste, gente del campo, gente que sabe lo que viene de los surcos. ¿O me equivoco? Es así, y no voy a prestar nombres, pero sí, ya casi yo lo dije, pero ese no es el asunto, ahorita, es parte del asunto, porque yo le pregunto, como le pregunté en la carta al compañero, el presidente de la Unión Campesina, óyeme, dime tú, ¿a dónde vas con este sindicato? Aunque ha habido unos ataques brutales, pero ¿cuáles han sido las acciones que ha llevado en los últimos 25 años? A paros de huelga, o huelgas, o campañas de huelga, o campañas de organizar, o campañas de concientizar, ¿qué has hecho? Ah, déjame ver el registro del gobierno federal del Departamento de Labor. Ah, déjame ver aquí. Ah, sí, tienes 6.800 miembros. 6.800 miembros. Ah, pues es una cantidad grande. Hay en este estado 1.200.000, más o menos, ¿ok? Y yo digo, pues sí, es una lucha pesada, no es fácil organizar, pero también uno aprende con el tiempo ser más estratégico y cargarse la cabeza uno para utilizar para esas estrategias, cómo debemos hacer para quebrarnos la cabeza para poder ganar esto y convencer a estos patrones que por la vía económica puede resultar que los vamos a convencer. Menos de eso no los convences. Tienen las cortes en el lado de ellos, compran a los jueces, compran a los abogados, lo que sea. Tienen abogados de montones, ¿ok? Pero aquí lo que estamos viendo es que ese día, el día 26, es para educar al pueblo,
a la juventud especialmente, porque van saliendo de las escuelas, también a los que vienen o que no vengan, porque muchos sí escuchan, pero no vienen, especialmente la gente nuestra mexicana, porque ellos ven, oh, pues esos son ellos, nosotros somos estos, pero somos individuales. Y bueno, si eres debido, cuando vengan por ti, vienen por mí, ojalá tenganos una representación. Oye, me están llegando, como muchos nos llaman, tenemos unos abogados buenísimos, que los tienen presos, los hemos sacado, casi la mayoría los sacamos. A ver, o como sea, ¿okay? Los tienen presos, ¿por qué presos, Al? Porque no tienen papeles, se metieron, allí se tiene buen tiempo a una cantina, y allá se ponieron un poquito demasiado, se suben al coche y se le hace fácil, no le llaman a la mujer porque dice, oye, bien, ¿dónde estás? Pues aquí borracho en la cantina, no le van a decir, ¿no? Cuando llegue él ahí dice, ah, estaba en una barbacoa, por aquí me puse bien pando, ¿ok? Está bien, mentira o no mentira o lo que sea, pero cayendo en la cárcel, ¿por qué razón? Ahí tenemos varios casos, están en la cárcel, y cuando entran ahí, ya son propiedad de ellos, hacen lo que les da la gana con ellos. Yo lo sé porque me han golpeado a mí y a muchos demás, y tenemos un compañero que se llama, bueno, no, ya salió en el periódico, pero no voy a nombrar nombre al respecto de su familia, ese va a tener un buen tiempo en un club alterno, pum, se viene y lo paga la policía, se lo lleva a la cárcel, y lo detiene en el condado, y lo tiene en la celda. Un americano que andaba por la Home Depot aquí en Sacramento, se le da de que miró una mexicana latina, le comienza a gritar y le comienza a corretear con un martillo. Fíjate, tú mexicana que vienes de aquel país, vete a la tiznada que para acá y para allá, tirándole y pegándole la cabeza, casi creo le quebró la cabeza y le partió la cabeza porque tuvieran que llevarse al hospital, casi la mata. ¿Okay? Pues no vas a creer que este muchacho joven, que no tenía ni los 25 años, lo tienen en espera de detención por inmigración, ¿ok? Ya entra a otra jurisdicción, ¿no? No es como un borracho que lo tiene nomás. Él ya lo van a deportar, ya va por proceso. Está bajo de mandos, ¿no? Que el gobierno federal ahora está pagando el condado, el negocio, $125 por noche, como un hotel, ¿no? Te damos comida, te damos el hospedaje y te vamos a cuidar, ¿no? Pues no lo cuidaron. Llega y meten al rey, yo creo, porque es una persona borracha, no es violenta. Este que viene también saben que quiso matar a aquella mujer. ¿Qué piensas que hacen? Lo meten en la misma celda con este muchacho. ¿Y qué pasa? Lo agarra él y lo ahorca con su propia playera y lo mata. ¿Ok? Y él a gritos ahí y nadie. Y ni alcanzó el timbre ahí en la cárcel, pero lo meten ahí al propósito, y los policías dicen, pues, nos equivocamos. Bueno, ya me regreso con eso de decir, ahora es San Quintín. En San Quintín, como ya lo hemos dicho, el día 17 de marzo del año pasado, dijeron, ya basta, de tanta discriminación, tanto racismo, tanto sexual, de abuso sexual con las mujeres, que se abusan los mayordomos y también los químicos, como hemos dicho, pero los salarios pésimos. Ya digan, ya tú, ya. ¿Qué hicieron? Por la buena bondad, hicieron un paro laboral. Eso no es huelga. A veces los convencemos. Entonces, se ponieron renuentes los empresarios y que no, y que no. Entonces le mandan la responsabilidad al gobierno, porque aquellos andaban también sobre el aguinaldo, las extra horas y el seguro social. Ahí se mete el gobierno federal mexicano al propósito, porque los que salen ahí de las CTM, la CROM y la CROC, esos ya vienen por proteger allí a los políticos, que muchos de ellos son empresarios en San Quintín. ¿Okay? Entonces ahí tenemos eso de que los ignoran, que hasta la fecha nunca había una representación de ellos en una mesa donde están hablando con ellos allí. Pero no, ustedes arréglense. Entonces cuando el gobierno se mete a meter pata, ok, vamos a hacer esto, compañeros, vamos a aumentar el salario mínimo. ¿Ok? Y acuérdate que el salario mínimo no es más de 80 pesos. ¿Ok? Y ahí
regiones en México que la suben y bajan. Y en la mayoría son 70 pesos y cacho el salario mínimo. Entonces, aquí, el jornalero dice, no, queremos 300 pesos. Y yo digo que no aceptaron, y el gobierno tuvo parte ahí, por encaminar a los empresarios. ¿Qué va a pasar, compadre? Dice el gobierno, si a estos 40 mil, 80 mil, jornaleros, les damos los 300 pesos, y tal salario mínimo de 70 pesos, ¿qué va a pasar en el país? ¿Te imaginas? ¿Te imaginan? Que allá en Yucatán, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, donde sea, Sinaloa, oye, ¿escucharon? Que aquellos, el gobierno le está dando ahora el salario mínimo, lo aumentó, lo fueron los empresarios, lo aumentó por una táctica, ya, ok, le vamos a dar 200 pesos, no 300. ¿Qué viene siendo ahorita que está el peso casi de 19? Hace uno el cálculo, ¿no? Viene siendo una miseria. Como $5 por eso, porque ya cayó como el 35% de valor el peso. Antes estaba como 12, ahora está casi 19, acabo de llegar yo de México. Entonces yo digo, ¿qué va a hacer esa gente con esto? ¿De qué? ¿Cómo van a sobrevivir? Si ahorita están, antes de que cayera el peso, están bien económicamente dolidos porque llegan y no tienen bastante para comer carne y pollo, cuando se les da gana, leche y pan, los zapatos para los niños, o que los niños tengan que andar en el campo, o sea, suplementando el salario por la mamá y papá para sostener la familia, no están en la escuela y no están tomando esa educación. Ese es criminal de un gobierno. Y al mismo tiempo, la empresa de la Disco, que me dice, oye, Rojas, tú andas encaminando esto y andas haciendo, alborotando a la gente. No, yo no soy. Yo soy el consumidor, pero soy representante de mi organización laboral. ¿Ok? Y entonces, te da un lucro decirme que son mentiras, que tú estás pagando $6, o es cierto o no. O sí es cierto, pero lo demás que son mentiras. Pero te das el lucro de que, y aceptas, ¿verdad? Que $6 para una empresa norteamericana, gringa, como la Walmart, lo que sea, pero aquí, en San Quintín, ¿te das el lucro que eso es justo? ¿De veras, a 5 horas de aquí, en una hamburguesa de la McDonald's, están pagando a $10 o $9.50 la hora, lo que sea, y están luchando por 15 por hora, lo que están en la hamburguesa, y se cruzan de la línea los mexicanos al otro lado, que le están pagando los 9, $10, lo que sea, y se regresan a casa para que un salario de 70 pesos, 20 minutos, una hora o dos, a cruzar la frontera. Entonces digo, ¿cuál es la diferencia aquí que no hay un estándar del mismo gobierno, también los empresarios? Bueno, ahí hubo una confusión. Bueno, todo eso viene a resultar del día 17 de marzo. Llega el aniversario este día que viene en marzo. O sea que es ahí donde, cuando tú me explicas que se juntan las dos Californias. Sí. Ah, gracias, Al. Es lo que te preguntaba. Así es que, pues, de verdad que muy importante que tú nos cuentes todo esto porque, bueno, es así como nosotros podemos diferenciar cuál es una celebración de otra. Bueno, vamos a decir que para mí no es celebración. Es un llanto. Es decir, después de un año, está como los estudiantes, los 43, que después de 17 meses ya, y igualmente aquí 12 meses, de sufrimiento y además dolor de parte de las familias, porque ellos dicen, vivos se los llevaron, vivos los queremos. A ver, gobierno, o quien sea, díganos cómo, si fueron policías. Igualmente aquí, con los policías de aquí que vinieron a golpear a los jornaleros a las 5:30 de la mañana, con balas de goma, hirieron como a 300, echaron a la cárcel de esa misma cantidad, detuvieron como por casi 6 meses, a como 15, 20 de ellos, no lo soltaron, lo tenían ahí, y un fianza de casi 1 millón de, ¿sabes qué tantos pesos? O ¿sabes qué tantos dólares? No sé. Pero
cosa ridícula. Eso pasó y sigue pasando, y al mismo tiempo van a reconocer que la lucha sigue y la resistencia sigue, y que más nosotros acá dijimos, bueno, ¿qué quieren que hagan los compañeros? Pues que le digan a la gente que simplemente no comen, no se comen esas moras de esta empresa, que de ahí muchos de los empresarios que la Risco tiene también, tiene inversión con la Dairy Mex, ahí, también tiene algo que decir, invertió ahí, y son los que compradores que van a destruir toda esa empresa por todo el mundo, y más en Estados Unidos. Lo que dicen los compañeros, nos ayudan, compañeros, porque salir a la huelga o salir a otro paro es duro. Ya nos han reprimido, nos han despedido a 3,000, más de 3,000 seres humanos el trabajo, porque estuvieron metidos en el paro laboral. Que los empresarios dicen, nos costaron como 20, 30, 40 millones de dólares de que perdimos de pérdidas, porque no salió el producto. Entonces digo, oíme, que son tan brutos que todavía así sacan, y de pagar a estos individuos. A mí yo me doy vergüenza, pero respeto que estos son los que yo estoy pidiendo, que les van a pagar, si ganan ahorita 300, son como $12, posiblemente, haciendo los cálculos de la matemática, menos, por día, y digo yo, oye, están ganando aquí, si ganan 8 por 8 son $64 por día aquí en la frontera, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, eso es lo que ustedes quieren, 300, pero se dice que deben de pagar 450 pesos por diariamente, pero yo no voy a decir de 13 horas. Yo creo que humanamente aquí en California la ley dice que pueden trabajar un trabajador del campo a 10 horas. Después de 10 horas es tiempo y medio. Tiempo y medio, exactamente. Y mira, yo te quiero, bueno, no te quiero interrumpir, pero tengo que interrumpirte porque acá está un comentario de Andrés Peña. Él está en Houston, está en Texas, y dice que era tiempo de hacer esto, o sea, lo que hoy estás haciendo y lo que estamos transmitiendo, y dice, apoyamos los migrantes en Texas, y felicidades y pa'lante. Bueno, gracias por el comentario, Andrés Peña, que está allá en Texas, y pues animo a toda la gente que está escuchando, por favor, que no se queden callados, mándanos tus preguntas, tus dudas, tus comentarios, muy importante para que así podamos preguntar a Al, y Al nos pueda informar. Adelante, Al, por favor. Pues ese compañero que me está escuchando, y ahora que sí, yo le puedo decir, mire, si quiere hacer algo, son muy buenas las palabras, las que estamos, y estamos muy agradecidos, pero eso lo tienen que decir los trabajadores, pero es lo que quiere, señor, su familia, y otros familiares, que pasen las palabras cuando van a la tienda a comprar su comida. Ahí van a ver esas Driscoll, ¿eh? Ahí van a ver las fresas de diferentes colores. Al mismo tiempo usted tiene que llamarle la atención al gerente. Oye, ven para acá, quiero hablar contigo. Yo estoy apoyando a los jornaleros de San Quintín. Y esto es una injusticia, no se quiera decir que lo demás que tienes aquí. Pero esta marca aquí, la Driscoll, está en boicot. Esa es la disciplina de nuestro pueblo. Si todo el mundo hiciera eso, todo el mundo, y que en el Facebook también se protestaron de compartir, esta cosa se acabaría en menos de 3 meses. Se acabaría. Se rindieran luego, porque, fíjate, si en México hay 3,000 Walmarts, 3,000 Costcos, y qué está, qué tantas, todos están vendiendo la Risco. Y son mexicanos y mexicanas que están haciendo las compras. Ya vamos a ver que hay categorías de económicos que no les importa porque hoy estoy haciendo mucho dinero, a mí no me importa. Pero aquí lo que está es que estos compañeros llamaron esa marcha. Y no van a ir muchos. Yo casi les recomendé, no saquen la gente. Déjenlos que vayan los que puedan, los 40, 50 al comienzo. Pero el domingo que se venga todo el mundo a apoyarlos, aunque tengan que ir en camiones o lo que sea, a Tijuana, para esa mañanita estar ahí para marchar
ahí en la playa, a la barra de vergüenza, de racismo, en este país que se dice democrático, y también por el gobierno mexicano, que se dice ser cómplice por lo que ha hecho de venderse y saquear a todo el país, y al mismo tiempo forzando a la gente nuestra, humilde de allá de México, indígena, que se viene a sufrir acá todo este racismo que están viendo en la televisión. Y si los mexicanos no pueden entender eso que me están escuchando en México, tanto como en Texas, donde sea, aquí en California, tenemos que tener esto de una disciplina. Para ganar esto tenemos que compartir. Y cada quien puede ser un comité organizado de 3, 4, 5, hasta 10 o 15 personas, y pasar volantitos ahí. Pueden mandarme ahí volantitos que podemos mandarles para que hagan copias allá y puedan informar a su gente. Y cuando van a la tienda, le recuerdan al gerente. Yo no estoy diciendo que no entren a la tienda. Yo digo que entren a la tienda, protesten dentro de la tienda, pero con la paz y con firmeza. Y deciden, no, esto no aceptamos. Y le dijimos a usted, no las vamos a comprar. Compraríamos otras mejor allá cerca del rancho, aquí fuera de este mercado, donde sabemos bien que vienen de una persona localmente. Y queremos tanto las fresas así. Además, los que vienen de aquí del rancho son posiblemente orgánicas, ¿no? Pero eso es lo que la razón por qué van a marchar. Se van a sacrificar. Son 5 horas y media por coche, a 80 millas por hora, o 70. Y para llegar van a tener que sufrir. Pero ellos lo van a hacer por el hecho de decir, no necesitamos todo el mundo, pero nosotros vamos a ir ahí con ellos y vamos a llegar. Estamos empujando a la gente que me está escuchando, ojalá en San Diego, porque está más cerca de la gente. Tenemos comités que andan encaminando a la gente, que la gente va a decir, no, pues yo no tengo tiempo, voy a ir al Zócalo el domingo y salgo de la iglesia. No, mira, compañero, entiéndeme, no te vas a hacer nada, invertir 2 o 3 horas ahí en la frontera, pero no queremos que llegues si no tienes la documentación. Pero manda a tus hijos, que son americanos nacidos aquí, porque ya este presidente ya lleva 4 millones de gente que ha deportado. Le ponemos el nombre, el deportador en jefe, porque es el que el presidente demócrata, y no vamos a decir republicano, que dicen que el Trump, también andan así. Está bien, es racista, es payaso, es artista, él hace su dinero saliendo en la televisión, él está usando la política, está bien, sabemos que hay muchos racistas, pero el presidente Obama, que dice demócrata, yo estoy con los trabajadores, migrantes, los quiero mucho, me como muchas enchiladas, muchas coronas, y traigo aquí el jarabe tapatío aquí en la Casa Blanca, para decirle a mis mexicanos, miente, ha deportado a migrantes, a trabajadores que vinieron a trabajar duramente aquí, ganarse un salario pésimo, tanto como los jornaleros en San Quintín, y los han deportado con sus hijos nacidos ya americanos, los han deportado más de 350 mil, y además tienen como esa cantidad encarcelados ahorita, detenidos en las cárceles de detención. Y de esa marcha que he dicho desde el día 26, vamos a rodear el centro de detención y lo vamos a cerrar, y además los que se quieren ir a la cárcel, bien, pero no vamos a llevar a nadie a la cárcel, sino a una demostración que estamos hartos, hartos. Igualmente que en San Quintín, nos vamos a llevar a invitar a toda la gente a darle la bienvenida en esa cerca, barda de racismo, que está ahí, que no nos dejan arrimarnos a las familias, para estar cerca de las pipas, esas es la barda, que no te dejan de arrimarte un poco a la playa porque vas a correr y tratar de meterse por aquel lado. Oye, ¿cómo va a ser que una persona que no tiene papeles se va a arrimar ahí? Si tenemos, los que estamos ahí tenemos papeles, pues vamos a estar ahí para apoyarlos, a decir, pero nos vamos a querer arrimar, estamos hablando con diputados. Ese vamos a hacerlo para que se dé cuenta el pueblo, que solamente así, con ese sacrificio, y nada más para nosotros decir, sí, vamos a ir de aquí de Sacramento, otros de Gilroy, otros de Washington, de Fresno, de Los Ángeles, de San Diego, pero vamos a ir porque sabemos bien que es justo, y le estamos diciendo a la gente aquí en California,
Hombre, ¿quiénes van a ser los que están más cerca allá en este en San Diego, Techulavista, a esos mexicanos que están ahí que pueden llegar ahí a la barda a decir, hay que enseñar esos 4 millones y que allá al otro lado de Tijuana están miles y miles que deportaron, los aventaron al otro lado? ¿Tú crees que el gobierno mexicano que está en lucro como el presidente Fox, mis mexicanos son los héroes, hacen el trabajo, como lo dijo, racista, que hacen el trabajo que no hacen los negros? Así lo dijo el racista. De verdad. Y no había dicho él negros. Y yo he dicho, pues, que otros no hacen, se había escapado. Pero rústicamente quiero usar la palabra, pero no lo voy a usar por el respeto de la gente que me está escuchando. Fue un menso, un estúpido, ¿ok? Para hacer esa aclaración. Además, yo le grité a Fox cuando vino aquí a Sacramento, ¿qué has hecho tú por los migrantes acá que los deportan, que no les han dado un desempleo con los 32, 35 mil millones de dólares que les han enviado para que se los traigan ustedes y estén viviendo ya jubilados con millones y millones de dólares del dinero de los mexicanos que están sufriendo acá de andar acá, para también pagar impuestos aquí federales, y al mismo tiempo el Obama, 4 millones que ya lleva, y vienen por más? Muy cierto. Vienen por ustedes, vienen por mí, vienen por todos, pero más bien vienen por uno, y esta mentira que trae aquí la Hillary y estos diputados y demócratas y republicanos, son mentiras de la ley que tienen ahorita en el Congreso, que la derrotamos por un tiempo, que es inhumana, es un permiso nada más temporal, con muchos candados, es un programa huéspede para hacerlos convertidos en placeros huéspedes, es un programa que viene con ahora darle, otorgar derecho a los policías locales y los alguaciles de arrestar gente, echarlos a la cárcel y deportar. En pocas palabras, hacen y están haciendo lo que a ellos les conviene. Mira, ahorita mismo, en San Quintín, y aquí en el valle, y el valle de la costa, están trayendo huéspedes, braceros, con candados, amarrados. Esto puede ser, esto no puede ser. No es libre, no son libres. Y vienen por la razón que cualquier persona que le diga a tu amigo, ¿qué diga Estados Unidos de brasero? Órale, sí, hacer los dólares. No los culpamos, pero cuando se viene el programa y ven el tratamiento, o lo sienten, se regresan con mucho daño, mentalmente y ofendidos, ¿ok? Porque después los deportan. ¿Qué están haciendo los huéspedes? ¿O están los empresarios en la agricultura? Están reemplazándolos a los que no tienen papeles. Más el patrón dice, ¿sabes qué? Tú de cuadrilla tal, no los necesito, no vengan, yo los llamo, a ver cuándo vienen. ¿O sí? ¿Qué pasó? Tengo trabajando aquí 5 meses y luego de repente ya. Pues es que no saben ellos que el patrón dijo, ahora puedo traer huéspedes, a controlarlos, y los tengo aquí, y adiós con estos, porque si le arreglan los papeles, van a comenzar a gritar que tienen derechos también ellos. Y además, entonces ahí está el problema, ¿no? Pues eso es lo que están luchando los trabajadores de San Quintín. No tenemos ninguna ganas de ir a Gringolandia, un país racista, que cuando aquí están las mismas empresas norteamericanas, ¿por qué no pagan siquiera la mitad de lo que están pagando en Estados Unidos y no una miseria de 6, 7, 8, 2, o $15 por día, o $20 por día, cuando están ganando 64, $70 por día salario mínimo en California? Si son $10, por 8 son $80 por día, ¿no? So, exacto. Esta es la ironía, y por esa razón vamos a, como dice, lanzar el apoyo a estos compañeros de estar ahí y decirles, no están solos ni solas. Aquí tienen, acá en este país y el resto del mundo, tenemos mucha gente que los apoyamos. Porque esta es una miseria que se tiene que acabar para despertar al pueblo. Ahora mi pregunta es, Al, nosotros, ¿cómo, qué es tu sugerencia, qué es tu invitación para cómo debemos de apoyar nosotros que estamos de este lado a esta, esto que viene para el 17 de marzo y para el 26 de marzo? Por favor.
Bueno, hay dos cosas aquí que hay que distinguir. El 26 es para la marcha del 26 aquí en Sacramento en el mes de marzo. En el mes de marzo. Porque, la marcha que viene en San Quintín comienza el día 17 como el día del paro laboral, para recordar. Okay. Entonces, y luego se van 3-4 días casi y llegan a ¿cómo se dice? A Tijuana el día 20 de este mes, ahora marzo. Okay. Y es ahí donde llegan ellos a Tijuana, después de 3 días de marchar. Llegan ellos ahí a arrimarse ahí a la frontera, a la barda. En aquel lado de México sí los dejan que se vayan hasta la mera barda. Y ahí ves tú multitud de niños que vienen, tienen un tiempo específico que la inmigración dice, puedes venir de la X hora a X hora, y después de esa hora cerramos aquí. Bueno, vamos negociando con ellos ahorita, con los diputados federales que nos están ayudando, y ahora que eso pase, voy a chequear mañana, para ver cómo hacemos un trato y negociar que queremos arrimarnos a la barda, que pueda la gente si quiere darse el choque con la mano entre las barras, como si fuera prisionero uno tanto en este lado o en aquel lado en una cárcel, que es lo que es, ¿no? Y queremos extender nuestra mano de solidaridad con ellos, que estamos con ellos, y estamos pidiendo a la gente que vive ahí cerca de San Diego, que puedan traer frijolitos y arroz y tortillas de harina, maíz, y una chile salsa, lo que sea, y todos compartimos ahí, pasarnos la comida por entre las barras, el mismo tiempo compartir, tener un programa ahí, pero al mismo tiempo el programa sería para educar a nuestra gente. Como dijo el compañero, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya lo dije, accionar, y no se queden con las bonitas palabras, aunque yo soy religioso, más o menos vamos a decir, ¿no?, que yo creo en Dios y todo, pero también digo yo, está bien pedir a Dios, a Jesucristo y todo, que nos cuide y que cuide a estos compañeros y los hijos y que sea todos los nietos y todo, pero aquí lo que se hace falta es accionar. Definitivamente. Nada va a caer del cielo, ¿ok? Definitivamente. Al, ya casi nos tenemos que ir, pero quiero que me permitas leer una carta que fue emitida el pasado 3 de enero del 2016 por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal de la Justicia Social y por el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Si me permites, voy a leer esta carta que está titulada Mensaje de San Quintín para Estados Unidos de América. ¿Qué te parece si antes de irnos leemos esa carta? Dale duro. Bueno, muchas gracias. Voy adelante con la lectura de esta carta. Y dice así: a las organizaciones sociales, hermanas y hermanos de la Unión Americana, solidarios con la lucha de jornaleros y jornaleras de San Quintín de México, sindicatos independientes, académicos, activistas y medios de comunicación. Los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, que se levantaron en huelga el 17 de marzo del 2015 para exigir mejores condiciones laborales, los invitamos a solidarizarse una vez más con nuestra lucha. Los convocamos a marchar desde diferentes puntos del estado de California del 17 al 20 de marzo del 2016 para reunirse con miles de jornaleros que realizarán una mega marcha desde San Quintín hasta llegar a la frontera en Playas de Tijuana el día 20 de marzo. Esta mega marcha es para conmemorar el primer año del inicio de la huelga en San Quintín, para dar a conocer que a un año del histórico paro laboral, donde miles de trabajadores abandonaron los campos y salieron a las calles exigiendo mejores condiciones laborales, los empresarios no han tenido la buena voluntad de escuchar nuestras demandas y establecer medidas para que nuestros derechos laborales y humanos se cumplan conforme a la ley. Por lo contrario, fuimos fuertemente reprimidos por las fuerzas de los tres niveles del gobierno en complicidad con los empresarios. Fuimos encarcelados, heridos, hemos sufrido represalias, despidos masivos,
amenazas constantes en los campos, mayor carga de trabajo por el mismo salario. Se nos obliga a pertenecer a sindicatos charros, entre comillas lo dice, que nunca nos han representado a cambio de conservar el empleo, entre otros abusos laborales. Pedimos de su apoyo para este día, 17 de marzo. Gritemos junto con los jornaleros y jornaleras de San Quintín y de México en cada rincón de la Unión Americana. Boicot a Driscoll's, que se realicen manifestaciones en todas las bodegas de Driscoll's, en supermercados como Costco, Walmart, Whole Foods, Safeway o en cualquier lugar donde se venden estos productos. Boicot a Driscoll, ya que es la empresa receptora de la mayor parte de los frutos que se cosechan en este valle. Fresas, frambuesas, arándanos, zarzamoras y demás. Y la misma que explota a trabajadores en Estados Unidos, como el caso de nuestros hermanos de Familias Unidas en Washington, que se encuentran en boicot a Driscoll desde hace más de 2 años. El apoyo de sindicalistas y activistas de la Unión Americana fue importante en una primera gran victoria que significó el registro legal de nuestro Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas. Por ello, pedimos una vez más su apoyo para exigir que las corporaciones como Driscoll y las empresas que conforman el Consejo Agrícola de Baja California, así como de cada sector agrícola del país, firmen un contrato colectivo con este único sindicato que representa legalmente a los jornaleros de San Quintín y de México. Siempre combativos, siempre presentes, sabemos que contamos con ustedes. Alianza, atentamente, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, por un futuro mejor y una patria nueva. Gracias, Al, por permitirme leer esta carta que me encantó, y más que encantarme, es súper importante el mensaje que nos envían. Pues los compañeros, la gente que está allá en San Quintín. Pues mira, qué bien que la leíste, y buenísimo, porque habló muy preciso a lo que voy a decir ahorita. Esas son gente humilde que se dice que no tienen educación, que no saben escribir, pero al mismo tiempo, con eso de que acaban de declarar, le dice uno la inteligencia de gente humilde que viene del campo, jornaleros y jornaleras que se sentaron y dicen, ¿cómo le vamos a hacer para mandar este mensaje? ¿Cómo lo comenzamos? Y lo hicieron. Entonces yo digo, ese mensaje viene, como quien dice, para mí, de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de todos los héroes de la revolución que lucharon y murieron, se sacrificaron por dejarnos esa leyenda de ellos. Y ahora que anduve en México, mucho reflejada de lo que está pasando en México enteramente. Y cuando yo oiga esas palabras, y que la gente nuestra está escuchando, estamos reviviendo un movimiento, un mensaje fuerte, que esto no se puede llevar a cabo. Esto se tiene que extender, digo yo, de gente a gente, en una unidad, en una fuerza donde ya acabar con todas las avaricias y el odio y unificar fuerzas. Y por eso ahí en esa barda. Y yo voy a marchar, lo poco que pueda, ya tengo mis años, pero voy a marchar ahí el día 17, Dios quiera, con los compañeros. ¿Me entiendes? Y además llegaríamos a la barda, cueste lo que cueste, ahí para invitar a nuestra gente aquí en Estados Unidos, gente misma nuestra, americanos que se dicen no hispanos, pero latinos, gente mexicana, gente de diferentes razas, negros, musulmanes, lo que sea, para apoyar. Para decir, esto no es justo. Y yo estoy tan seguro que si la gente que me está escuchando, y no lo digo por mí, lo digo por ellos, como esa carta, tú fuiste la mensajera de ellos, y nada más por sus palabras que venían a ese mensaje para que los pudieran escuchar
en estos medios que antes no lo teníamos. Qué bárbaros si hubiéramos tenido nosotros esto en 1968. El teléfono tenemos ahora en el Facebook, y por eso hablamos de decir, no hay mexicano que ahora en este día, muy pocos que sean bien pobres en México, donde estoy viendo las fotos y he visto con mis propios ojos las comunidades allá, lo que se dice en Chiapas, en la selva de Lacandona, con los zapatistas indígenas, pobres, casas con rendijas de madera que les entra el aire y el frío y el calor, y al mismo tiempo viviendo en condiciones pésimas. Los niños ahí en sus garritas de ropa que tienen, que tienen por años, ya se, ni les cabe. Y yo digo, no es justo. Tenemos que estar allí, aunque no pueden ir, váyanse los que traen sus hijos, se van en un coche. ¿A dónde está Tijuana? Está para el sur. Agarra la de 5, te lleva hasta el medio de Tijuana, donde está la barda, te lleva ahí, donde llega el trolley de Estados Unidos, ahí a entrar en la puerta allí, de migración del gobierno mexicano. Por eso, yo te aprecio muchísimo, mujer, por todo lo que has hecho, y dar este espacio para esa voz de ellos que se escuchó ahora, aunque sean 10 personas, pero sé que esas 10 personas, no todas las vamos a convencer, pero creo que la mayoría sí, y ojalá que esté bien equivocado. Y hasta la otra vez, pues yo digo gracias y me despido contigo porque ya se terminó nuestro tiempo, y con mucho aprecio por este tiempo que nos das y toda esta gente que nos está escuchando, y ojalá que sean miles y miles, y ojalá que sean donde sea, pero aprecio todos sus radioescuchas, y especialmente los que andan sufriendo en los campos y demás, y en todas las obras donde andan trabajando. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga, y al mismo tiempo seguimos en la lucha, y se va a poder. Claro que sí, Al. Gracias a ti por permitirme compartir todo esto contigo y con nuestra gente. Y nos estamos viendo, escuchando el próximo miércoles aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Seguimos en la lucha y pues que Dios nos bendiga a todos juntos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi gente bella, ya lo escuchaste. Aquí estaba vía telefónica Al Rojas desde Sacramento, California. Yo ya me voy de la pantalla. Me queda decirte solamente que te unas a esta lucha. Esto no es un juego, de verdad, esto no es un juego, esto es algo serio. Yo sé que mucha gente por ahí ha de decir, bueno, qué aburrimiento, no hay música, no hay más nada en este momento, pero en realidad es muy importante informar y crear conciencia de lo que está viviendo nuestra gente en el campo. En realidad es que, ¿por qué me importa? ¿Por qué es importante? Porque de verdad que si ellos no estuvieran allá soportando todo lo que soportan en el campo, tú y yo que estamos aquí, no tuviéramos comida fresca, no tuviéramos frutas, verduras, vegetales en nuestra mesa. Y de verdad que antes que no lo sabía, solamente recordaba a mi niñez en el campo, y bueno, creo que en parte fue una de las etapas más felices de mi vida, pero por otra parte también recuerdo lo que se vive en el campo, que no es nada fácil, pero es posible si uno se levanta, si uno lucha y busca un mañana diferente. Eso es lo único que recordaba, pero cuando tengo la oportunidad de conocer a Al Rojas, claro, por medio de María Cervantes, saludos María Cervantes, una gran activista también, María Cervantes allá también en Fresno, California, y conozco a Al Rojas me comenta de la gente del campo, entonces empiezo a ver y empiezo a recorrer mis pensamientos hacia atrás. Y entonces es cuando empiezo a investigar más acerca de nuestra gente del campo, a ver cómo ellos viven su vida. Es difícil, es muy difícil vivir en el campo, mas sin embargo, ellos nos dan un gran ejemplo de lucha, de supervivencia. Viven con muy poco, bajo pésimas condiciones,
Y creo que lo menos que merecen es que nosotros apoyemos, que nosotros apoyemos, porque nosotros, como decíamos hace rato también con un gran activista, Arnoldo Borja, desde Washington D.C., decíamos acerca de que nos hemos creído que vivimos mejor, que vivimos bien, que compramos lo mejor. Vivimos en un mundo de conformismo, somos conformistas, nos hemos convertido en seres conformistas y no nos hemos puesto o no nos hemos detenido a pensar que con lo que nosotros compramos, con lo que nosotros hacemos, prácticamente nos está valiendo, como dice mi mamá, un comino encuerado la situación que vive nuestra gente del campo. Y creo que es hora de abrir los ojos, creo que es hora de que nosotros pongamos nuestro granito de arena, porque aunque hayamos vivido en el campo o no hayamos vivido en el campo, creo que se necesita no tener sentimientos, creo que se necesita no tener sangre en las venas para no llenarnos de dolor con lo que vive nuestra gente. Así es que bueno, gracias, gracias bendita nuestra gente, nuestros hermanos y hermanas trabajadoras del campo, benditos todos los que apoyan esta lucha y vamos a continuar, aquí vamos a continuar en la lucha transmitiendo, informando. Por favor, siempre la línea está abierta, 925-349-4173. También el correo electrónico está abierto, administracion@pasioneslatinasrevista.com. Y sí, arriba la gente del campo. Bueno, siempre escribir otra vez a administracion@pasioneslatinasrevista.com para que me mandes tus preguntas, tus sugerencias o tal vez inconformidad. Tal vez no te gusta de lo que estamos tratando, tal vez no te gusta escucharlo, tal vez querías escuchar algo diferente. Tú estás en toda la libertad de opinar, de comentar. Bienvenido a todos los comentarios y gracias a los que ya mandaron su información. Soy tu servidora Elizabeth Bautista en esta tarde de miércoles 2 de marzo del 2016. Miércoles 2 de marzo del 2016. Ya me voy, pero aquí me quedo trabajando. Tú puedes llamar, repito, 925-349-4173. Deleítate con la música limpia de nuestros nuevos talentos. Recuerda que aquí en Pasiones Latina Radio TV, cero música pesada, cero música violenta y cero narco corridos. Aquí solamente la música de nuestros nuevos talentos que realmente cura el alma. Y así que me despido con este tema de fondo que siempre estamos empleando para nuestra gente del campo. Y es el pordiosero, es la voz de José Luis y por supuesto es de la autoría de Jorge Aguilar, el cantautor Jorge Aguilar. Aquí está, saludos a toda mi gente bella y gracias por haberme acompañado en este espacio de Al Rojas y nuestra gente del campo. Claro que sí, muchas gracias. Caminando por estas calles de esta inmensa ciudad, he aguantado vientos y heladas, desvelos y aguaceros y tantas cosas más. Solo Dios sabe cuánto deseo yo a mi pueblo un día regresar, pero mi vida hoy se consume como un pordiosero en esta ciudad. Yo vengo de un pueblo humilde donde no hay dinero, pero sí hay amor. Pero aquí en el norte la gente viene y pasa y no se detiene, no saben quién soy. Porque siento que aquí no hay amor. Entre latas y desvelos ahora vivo. No tengo tu estación, tu ritmo, tu pasión. Pasiones Latinas Radio TV. La estación que es para gente como tú.